Iglesia, qué gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy. Hemos estado hablando recientemente acerca de cambios de nombres y como en la Biblia hay muchos ejemplos de eso, porque Dios está interesado en cambiar y transformar nuestra identidad. Entonces hemos estado mirando eso eh, en, en estos días y, y hoy... Voy a seguir con eso, pero en una dirección un poco diferente. Sabes que en estos días eh, hemos dado cuenta que el mundo está cambiando mucho. Y no es que el mundo no estaba cambiando antes, sino parece que dos cosas están pasando. Número uno, que está llegando a tener una velocidad de cambio mucho más rápida. Y segundo... Ya cambios que antes existían en el secreto, ya se están dando cuenta de cosas que están llegando a la luz. Entonces estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Y Dios nos llama a nosotros, al ser como Él, no ser transformados a la sociedad o como la sociedad, sino ser personas transformados en Cristo para seguir firmes. Y fieles a Dios en medio de un mundo que está cambiando. Ese es el llamado de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos fieles en un mundo que nos quiere transformar? Entonces, tengo una historia para ustedes hoy de nombres que fueron cambiados para ser a creyentes más como el mundo. ¿Y qué hicieron estos varones para mantenerse fiel a Dios? Estamos en el libro de Daniel, un buen libro, capítulo 1, y vamos a leer hoy todo el capítulo. Entonces, muchos versículos, pero una historia tan importante e interesante. Dice esto en versículo 1, durante el tercer año del reinado de Joasim, Rey de Judá, Joaquín, perdón, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joaquín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Entonces algo muy interesante. Uh, el rey Nabucodonosor ganó la victoria contra Judá y él pudo llevar tesoro y también llevó personas. Entonces dice algo muy interesante en versículos 3 y 4. Dice luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del estado mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados, llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. En otra palabra, bien guapos le dijo, asegúrate de que sean instruidas en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. En otras palabras, él estaba diciendo a su señor, al encargado, el jefe del Estado Mayor, él dijo, mira, yo quiero tener jóvenes que son inteligentes, que son sabios, que son guapos, que son fuertes. Eso es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué era la razón? ¿Por qué quería el rey hacer esto? Es muy interesante. Al final del versículo 4 dice esto. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El idioma y la literatura de Babilonia. ¿Qué está ocurriendo aquí en este momento? ¿Qué estaba buscando el rey Nabucodonosor? Esto es bien sencillo. El rey deseaba y él entendía en esos tiempos, cuando un rey uh, conquistó a otra nación, ellos entendían en muchos casos que tenían que poco a poco transformar la cultura de esa nación para ser más como la cultura de su propia nación. En este caso, cambiar la cultura y las creencias de los judíos para ser más como los babilonios. Entonces, ¿qué estaba haciendo este rey? Él escogió hombres fuertes, guapos, inteligentes, sabios, para entrenarlos en la literatura. Y también en la manera de Babilonia, el idioma, la manera, la literatura. Y eso es lo que el rey quiso hacer. Y así usar a estos varones para impactar e influenciar al resto de los judíos para ser más como los babilonios. Eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Y por eso vamos a ir a versículos um, 6 y 7, 6 y 7, que dice esto. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Zarías lo llamó Abed Abednego. Ahora, esto es muy interesante, que hizo este cambio de nombres. Porque en este cambio de nombres hay unas cosas interesantes que están sucediendo. Por ejemplo, el nombre de Daniel fue cambiado. A Belsasar. Y ese nombre significa esto: el señor o el amo del tesoro. El amo o el señor del tesoro. El segundo, Ananías, su nombre fue cambiado a Sadra, y ese nombre significa real, como un rey o un escriba grande o importante. El tercer nombre, Misael, fue cambiado a Mesac. Y ese nombre significa invitado de un rey. Y el cuarto nombre, Azarías, fue cambiado a Abednego. Y ese nombre, nombre, significa sirviente de Nebo. Ahora, hay dos cosas muy interesantes que están sucediendo aquí. Pero antes de llegar ahí quiero leer los significados de los nombres judíos. Daniel significa el Señor es mi juez. Ananías significa Dios me ha favorecido. Misael significa ¿quién es Dios? <laughs> o, ¿quién es como Dios? Qué nombre, Río, porque es un nombre tan increíble. ¿Quién es como Dios? Algo interesante. El último nombre, Azarías, significa esto: Jehová o oh Dios me ha ayudado. Entonces, ¿qué son las dos cosas muy interesantes aquí en, en estos nombres? Número uno, el rey Nabucodonosor les dio buenos nombres babilónicos. No eran malos nombres. Eran nombres de honor, de posición, de título, de acceso. ¿Por qué les dio buenos nombres? Ah, bueno, es buena pregunta. Él les dio buenos nombres para dos razones. Uno, para ellos ser aceptados en la sociedad de Babilonia. Y a la misma vez, al tener esa autoridad como judíos, poder impactar a los judíos para llegar a ser más como la gente de Babilonia. Pero hay una segunda cosa que el rey Nabucodonosor hizo con ese cambio de nombres. Los cuatro nombres de Daniel y sus tres amigos, cada uno de sus nombres tenía un nombre dentro de su nombre. Y era el nombre de Dios. Y cuando Nabucodonosor cambió los nombres de ellos, él sacó o quitó Dios de los nombres de ellos, porque él ya los quería definir por su conexión al rey Nabucodonosor en vez de su conexión al Dios altísimo. Entonces él quería que ellos dejaran a este Dios de los judíos. Ellos querían que ellos dejaran su cultura, su Dios, todo eso, sus creencias. Entonces vino una prueba a Daniel y sus tres amigos. Comienza en versículo 5, dice esto. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Ahora escucha el versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Puedes ver lo que está ocurriendo aquí? Ellos tenían la oportunidad dada a, ellas, a ellos a, a comer la comida del rey. Pero no simplemente una oportunidad, un requisito. Pero Daniel decidió junto con sus amigos que ellos iban a seguirle a Dios, no a la sociedad, no a las reglas del rey. Y eso era un riesgo muy grande, pero él sabía que él tenía que seguirle a Dios mucho más que cualquier otra persona. Entonces, aquí viene la prueba, comenzando en versículo 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías y le dijo, por favor, pruébanos durante diez días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los diez días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Me encanta esto. Daniel, con toda la sabiduría que Dios le había dado, él decidió seguirle a Dios, ser fiel a Dios, pero fue sabio en la manera de hablar con ese Señor. Y él buscó una manera de probar lo que ellos iban a comer comparado a los que estaban comiendo la comida del rey. Y esto es tan importante porque tú y yo debemos y tenemos que mantenernos fieles a Dios y a su palabra en medio de una cultura, en medio de una sociedad que está caminando completamente diferente, opuesto a los valores de Dios, a las maneras de Dios. Pero quiero decirles esto: no hay que hacerlo con, con mala actitud, con falta de gracia. No, Daniel ejerció sabiduría, amor, compasión en la manera de presentar lo que él quería hacer. De repente, por eso podemos ver otra vez en versículo 9, donde dice que el jefe del estado mayor le tuviera respeto. Y afectó a Daniel, porque Daniel era un hombre bueno de amor y gracia y misericordia. Y aunque él tenía sus creencias, él trataba bien a los demás, que es una de las creencias que tenemos como hijos de Dios. En versículo 14, dice, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. Al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. O en otras palabras, Dios respondió, cuando tú eres fiel a Dios, Aun si todos están en contra de ti, cuando tú te paras firme en la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, aunque todo el mundo dice, estás equivocado, no estoy de acuerdo, cuando tú te paras firme con Dios a tu lado, Dios va a responder. Él va a responder. Y Él respondió con el dieta de ellos. Ellos terminaron siendo personas con más salud o mejor salud comparado a los demás jóvenes. Pero no solo eso, sino el Señor ahí les dio a ellos la oportunidad, la gracia de comer como ellos querían comer. En otras palabras, ellos fueron firmes en el Señor y en su palabra. Y en vez de ellos ser cambiados para ser más como el mundo, el mundo aceptó a ellos y su manera de vivir. ¿Viste eso? Algo tan increíble. Y dice en versículo 17, a estos cuatro jóvenes Dios les dio, ahora capta esto, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. O en otras palabras, ellos ya fueron inteligentes y sabios, pero Dios les dio un nivel más alto de lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios, porque fueron fieles a Dios. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños, porque él fue fiel a Dios. Dios le dio capacidad mayor a través del Espíritu de tener sueños y visiones. Entonces, ¿qué ocurrió después de eso? Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Y por esa razón termina diciendo esto, Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. En otras palabras, él pudo servir en posiciones altas por más que 50 y probablemente más que 60 años en Babilonia. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo todo esto? Pues lo dije al comienzo, pero quiero compartirlo con ustedes hoy también. La realidad es que vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente. Y ahorita y en los días que vienen, las pruebas van a aumentar para nosotros como creyentes de vivir según nuestros valores, de vivir según lo que Dios nos ha enseñado, de seguir como personas que aman al Señor más que a todo. Es interesante que el nombre de Daniel, el nombre judío, significaba el Señor es mi juez. En otras palabras, él entendía que el juez más alto era Dios, no un rey, no el rey Nabucodonosor. Así que él decidió honrarle más a Dios que a un rey. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo cuando enfrentamos la realidad de personas que quieren que creamos de otras maneras o que actuemos de otras maneras contra la palabra de Dios? Quiero animarte en medio de estos días, en medio de estos momentos. El mundo va como el mundo va. El mundo va a ir como el mundo va a ir. Pero tú y yo debemos de permanecernos fieles, estables en el camino de Dios. El mundo puede ir en esta dirección o la otra dirección. El mundo puede tratar de cambiar nuestra identidad, de tr transformarnos para ser más como ellos. Pero quiero animarte. Tienes el espíritu de Dios. Sigue fiel a Dios, que sigue siendo transformado para ser más como Cristo en vez de más como el mundo y Dios te honrará. Dios te protegerá. Dios te usará y Dios te pondrá en lugares donde nadie más te puede poner. Sigue el ejemplo de Daniel. De repente te animo a leer el libro de Daniel, porque varias veces ocurre otras veces en, en, en ese libro de Daniel, donde él y sus amigos tuvieron que mantenerse fieles en medio de un mundo que los quería cambiar. Tú puedes hacerlo también que oremos juntos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad a nosotros. Pero sabemos como tú has cambiado nuestras vidas, como tú has salvado, queremos ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos en medio de un mundo que está cambiando para que sigamos siendo como tú, para que sigamos fieles en tu palabra. Obedeciéndote en todo lo que tú nos llamas a hacer. Equípanos, ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo para vivir de la manera que tú quieres que nosotros vivamos. Y Señor, bendigo a cada persona que tiene que decir sí a ti. Oh Señor, tú llegaste a la cruz, moriste en la cruz tomando nuestro lugar. Nosotros teníamos que pagar el precio de nuestros pecados, la muerte, pero tú pagaste ese precio en la cruz tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener, en vez de muerte eterna, vida eterna en ti. Entonces, Señor, gracias por eso. Y para cada persona que está diciendo sí a ti, Señor, los bendecimos para que hoy sea el comienzo de un camino nuevo, para que ellos experimenten la, la, la vida nueva que tienes para ellos y que ellos sean transformados como criaturas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora tenemos algunos anuncios muy rápidos, buenas cosas que están sucediendo comenzando ahorita en septiembre. Uh, primero, pronto estaremos comenzando los e-grupos, los grupos de vida en Zoom, o sea, usamos varios métodos, así que si no estás en uno, pronto en tres semanas, más o menos dos, tres semanas, vamos a estar comenzando eso, Les estamos dar a, da, uh, les vamos a dar. Uh, más información de eso también, otra temporada de forjado de discipulado fuerte en el Señor va a estar comenzando al final de este mes. Síguenos en las redes sociales para estar enterados de todo lo que estamos haciendo y últimamente en dos domingos ya vamos a comenzar servicios en vivo por internet. Así que estamos súper animados por eso. Si nos quieres ayudar en algo, en, en, en producción media, cosas así, aun si no sabes mucho, tú puedes dejarnos saber escribiendo un email a info.citilife.org. Vamos a entrar ahorita a unas dos canciones más de alabanza y adoración. Les quiero animar donde quiera que estén. Si estás en una iglesia de hogar, uh, de hogar ahorita o si estás en, eh, solito en la casa, ponte de pie y alístate para alabarle a Dios.